Bueno, arratsalde on danori, eskerrik asko etortigaitik. Buenas tardes, gracias por venir. Y bueno, me toca presentar a Chiara. Bueno, Chiara, María Chiara Bianchini, es historiadora, americanista, es especialista en estudios de memoria. Es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad degli Studi di Roma III y ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad Católica de Chile. Es autora del libro Chile, Memorias de la Moneda, la construcción de un símbolo político del 2012 y actualmente trabaja como investigadora y asesora autónoma para las instituciones culturales dedicadas al ámbito de la memoria. Y es integrante de la Asociación Internacional Memorias en Red, que además estuvieron aquí dando un curso hace un par de meses. Algo más o menos. Bueno, buenas tardes a todos. Siento mucho no haber podido estar con vosotros en la mañana, pero bueno, me alegra mucho poder estar ahora en la tarde, así que agradezco mucho a Irache y al Museo de Guernica por haberme invitado. Entonces, la contribución que voy a hacer en esta jornada deriva un poco de mis estudios sobre Chile, que es un país que yo he estudiado durante muchos años, sobre todo los procesos relativos a la memoria, el espacio público. En este caso en particular, como un poco el llamado es a discutir sobre arte, memoria y espacio público, me enfoco en unos casos que tienen que ver con un tipo de arte memorial, que es este tema de los sitios de memoria. Sitios de memoria, es decir, que es una construcción bastante de moda. Hay en muchos países del mundo lugares que fueron utilizados para la represión o para la desaparición de personas o para distintas prácticas vinculadas a los genocidios que en la época contemporánea se convierten en espacios memoriales. Entonces, en Chile es un país donde este tipo de experiencias, hay bastante de ellas, distintos tipos de sitios de memoria con distintos objetivos, con distintas, digamos, estéticas. Yo voy a hablar de tres ejemplos, no tanto para dar una descripción general o exhaustiva de cada uno de estos ejemplos, porque sobre cada uno de estos ejemplos se podría escribir un libro, pero porque me interesa identificar algunos problemas, tres problemas que yo creo que se muestran en estas historias de sitios de memoria y que no solo tienen que ver con lo que pasa con los sitios de memoria en Chile, sino que igual pueden despertar preguntas sobre sitios de memoria también que pueden haber aquí o en otros países, ¿no? Ese es un poco mi objetivo. Entonces, el primer problema del que quiero hablar es que el estudio de estos sitios de memoria muestra que la representación de lo que ha pasado en estos episodios de represión, digamos, la representación del pasado en general, es un proceso en continua evolución y sigue cambiando. En cada etapa de la historia política y social de un país se va representando de manera distinta un mismo pasado. Y esto, hace que la representación del pasado sea un proceso, pero que sea también una serie de capas, donde de repente se borran algunas huellas del pasado y luego viene un momento en cuando se van a recuperar esas huellas que habían sido borradas. Entonces ahí es esta dinámica del palimpsesto, ¿no?, del que habla Andreas Wiesen. Y esto se ve bastante bien en esta historia de este lugar, que es un lugar muy famoso, que es Villa Grimaldi, que es un sitio que era un centro clandestino de detención y tortura en Santiago de Chile, es decir, una casa de propiedad privada. La cosa, digamos, peculiar de Villa Grimaldi es que es el primer memorial, el primer sitio de memoria que surge, entiendo, en toda América Latina. Fue inaugurado como sitio de memoria
en el año 94, cuando todavía no había ningún sitio de memoria, ni en Argentina, ni en Chile, en ningún lado, ¿no? Entonces es una historia larga que justo nos permite ver este tema de cómo se ha ido transformando esto, ¿no? Estas imágenes son de justo de apenas acabada la dictadura en Chile, es decir, año 89-90. La dictadura, esto era propiedad de la policía secreta de Pinochet, de la DINA, que antes de irse del poder, lo que hicieron con el predio fue destruir todo. Se ve ahí en una de las imágenes que está la gente adentro del recinto y que se ve que lo único que queda son unos escombros, porque había una casa, había unas instalaciones, pero las digamos, destruyeron un poco para destruir huellas y un poco porque pensaban hacer un negocio inmobiliario aquí, vender el predio y construir residencias. Lo que pasa es que hubo un movimiento ciudadano que ya al final de la dictadura empezó a reivindicar la apertura del sitio como para demostrar que esos crímenes habían acontecido, porque era un sitio de represión secreta, clandestina, ¿no? Entonces aquí, pues pintadas, era reivindicando la apertura de Villa Grimaldi. Ahora, el tema es que cuando Villa Grimaldi se convierte en un sitio, en este Parque por la Paz Villa Grimaldi, al principio de la transición chilena, con esta denominación, ¿qué se decide hacer con ese lugar? Se decide eliminar los escombros que habían quedado de la casa que había existido aquí y construir un parque para, digamos, la reflexión, un parque por la paz. Era una transición muy compleja, la transición chilena, una transición vía transacción, es decir, los equilibrios estaban complejos con el tema de la memoria de los crímenes de la dictadura, y se construye este parque donde aquí hay unas imágenes que son más recientes, pero de algunos, simplemente algunos símbolos abstractos, ¿no? Una llama aquí que va a cerrar ese portón, que era el portón por donde entraban los coches y traían los detenidos. Entonces, como en una forma simbólica, se cierra ese portón, se entregan las llaves del portón a un sacerdote que había estado muy movilizado alrededor de Villa Grimaldi, se construye esta llama, se construye una fuente colorada, se mantiene una piscina, pero sin ninguna señalización, no había ninguna palabra en todo el parque. Era un sitio donde uno iba, era bonito, era para la reflexión, y no había ni una sola palabra que dijese que en ese lugar lo que había acontecido y por qué era un parque por la paz. Y esto es así durante todos los años 90. Empieza a cambiar esta situación del Parque por la Paz Villa Grimaldi casi coincidiendo, o sea, es muy fuerte la coincidencia en los tiempos, con el arresto internacional de Pinochet en el año 98. En el mismo año 98 empiezan a aparecer otros elementos, ¿no?, en el parque. Lo primero que aparece es un muro de nombres, nombres de personas que habían sido detenidas y desaparecidas en el lugar, una maqueta del sitio que gracias a la presencia de expresos políticos pudieron reconstruir cómo había sido aquello, y toda una serie de elementos entre finales de los 90 y principios de los 2000 que indican otra sensibilidad, ¿no? Estas dos cosas son unas reproducciones de instalaciones que eran utilizadas para la reclusión de prisioneros. Entonces reconstruyen la torre, reconstruyen la celda a principios de los años 2000, cuando en su momento cualquier escombro había sido, digamos, borrado, ¿no? Y es interesante, de todo eso me interesa como enfocar algunas cosas que evolucionan. Aquí os he dicho los nombres, ¿no? Aparecen nombres de personas. Aquí también son nombres, ¿no? El Jardín de las Rosas, donde están los nombres de mujeres que fueron víctimas de este sitio. Pero a que aparezcan los nombres como un signo de identidad de las víctimas que estuvieron aquí, es algo que también va evolucionando. Al cabo de algunos años después de aparecer el muro de nombre, aparecen estos monumentos, que son pequeños monumentos de partidos políticos, el Partido Socialista, el MIR, el Partido Comunista, que crean en Villa Grimaldi unos pequeños monumentos recordando a las víctimas
de militantes del partido. Entonces ya no está solo el nombre, sino que está también la militancia política que llevó a estas personas a ser reprimidas en ese sitio, ¿no? Eso ya es un paso sucesivo, ¿no? Y con este mismo tema, lo último, ¿no? Que esto, este, digamos, diagrama ha aparecido en Villa Grimaldi hace 2 años o así. Era una reproducción súper pequeña que yo la vi al interior de la torre, donde ya no son nombres solo de víctimas, sino por primera vez un cartel donde están nombres de represores. Eso no había estado nunca en Villa Grimaldi, ni había estado nunca en ningún sitio de memoria en Chile. Este apareció en el año 2015, lo vi yo, ¿no? Es un poco como esto de los nombres y las identidades de lo que se va representando van cambiando, ¿no? Y el otro aspecto de esta transformación que os quería decir es cómo aquí aparece la maqueta. Es decir, que los presos políticos van relatando y diciendo, mira que aquí había una casa, que aquí había unas celdas, que aquí había una piscina, no sé qué, no sé cuánto. Y, digamos, la historia que tienen luego estos vestigios, ¿no? Porque si a principios de los 90 habían borrado todo, en el año 2006 hacen unos trabajos en Villa Grimaldi, nada que ver con la exposición del sitio de memoria, pero descubren... digamos, haciendo excavaciones, descubren estas que eran las escaleras de la casa principal, ¿no?, del recinto de Villa Grimaldi. Y claro, cuando descubren estas escaleras en el año 2006, es muy fuerte porque incluso algunas entrevistas de la entonces director de Villa Grimaldi, que decía, es que no sé cómo hemos podido en su momento borrar esto. Si esto es muy importante, porque estos son vestigios materiales que ya en el año 2006 parece que tienen un valor muchísimo más, digamos, relevante respecto al que podían tener a principios de los 90. Entonces son esos propios presos políticos que dicen, ¿y por qué a principios de los 90 no reparamos en que teníamos que buscar los vestigios de la casa? ¿Por qué va cambiando, no? Y esa valorización del vestigio material ya llega... se desarrolla cada vez más. Hoy en día Villa Grimaldi es un sitio que tiene un archivo oral de testimonio, un centro de documentación, o sea, el tema de todo lo que es el vestigio es muchísimo más importante, ¿no? No solo en la experiencia de Villa Grimaldi, sino en todos los sitios de memoria que surgieron después de Villa Grimaldi. Y en Villa Grimaldi me parece muy fuerte ver esta nueva valorización del vestigio en esto, ¿no? Que es una instalación que se puso en el año 2007 dentro del recinto de Villa Grimaldi, que es una sala donde tú entras, es todo oscuro y lo único que hay son estos restos de rieles. Esos son rieles de tren que fueron sacados del mar en el curso del proceso a Pinochet del juez Guzmán en el año 2004 o así. Las investigaciones llevaron a descubrir que cuerpos de detenidos desaparecidos habían sido lanzados al mar, posiblemente con unos rieles de tren atados a los cuerpos. Entonces se fueron a buscar al fondo del mar, encontraron los rieles los sacaron del mar y los pusieron en esta exposición en Villa Grimaldi, ¿no? Como ya el vestigio jurídico se transforma en un elemento muy importante de la musealización. Y el elemento más fuerte de estos rieles es ese botón, ¿no? Que es un botón que estaba pegado a uno de los rieles y que es una de las pruebas que demuestra que efectivamente a ese riel estuvo pegada una persona, ¿no? Un cuerpo de una persona. Y si pensáis el camino que tiene luego este botón, o sea, este botón que ha sido exhumado del mar como una prueba jurídica, es expuesto en Villa Grimaldi como una, digamos, musealización o representación del horror y tiene una vida posterior incluso cinematográfica, porque este es el botón de Nácar, de Patricio Guzmán, es este el botón, ¿no? Entonces, cómo estos vestigios ya entran en una etapa en donde pueden tener unas historias, digamos, unas remediaciones muy interesantes, ¿no? Cuando en un principio de la historia de todo eso se habían completamente, digamos, borrado o no se les había dado ningún tipo de importancia, ¿no? Esto era lo que quería comentar con respecto a Villa Grimaldi.
El segundo sitio del que os quería hablar, que es el Estadio Nacional, que es también un sitio, digamos, un sitio de memoria, una parte del Estadio Nacional, me sirve para hablaros de otro problema, ¿no? No estoy, como os he dicho al principio, no estoy haciendo una descripción exhaustiva de ninguno de estos casos. Estoy identificando algunas cosas que me parecen interesantes de estas historias. Entonces, del caso del Estadio Nacional, me parece interesante como ver esa historia para ver la pregunta de quién son estos sitios de memoria. ¿A quién le pertenece la memoria de estos lugares, ¿no? Es una pregunta muy interesante. En el caso del Estadio Nacional se ve muy fuerte las contradicciones que puede haber detrás de esta pregunta, porque, bueno, he puesto estas diapositivas, estas imágenes, porque posiblemente son imágenes que incluso a vosotros os suenen, nos suenan a todos, porque el Estadio Nacional es un símbolo nacional e internacional de la represión del régimen de Pinochet. Es un lugar como con un simbolismo muy amplio, casi global, diríamos, ¿no? El Estadio Nacional ha vivido todo un proceso, ¿no? Ha sido declarado algunas partes del Estadio Nacional monumento histórico en el año 2003 con motivo de las historias de represión y de violaciones a los derechos humanos. Entonces se han hecho distintos proyectos para valorizar algunos espacios concretos del estadio, donde yo creo que la parte del memorial más potente hoy en día es esta parte que veis aquí, donde prácticamente una parte de las gradas del estadio, que han sido remodeladas en el año 2009, una parte se ha mantenido, las gradas antiguas. Entonces todas las personas que van a los partidos de fútbol de repente están en un estadio enorme donde se ve claramente, y con esta inscripción, un pueblo sin memoria, un pueblo sin futuro. Entonces es un mensaje muy fuerte, ¿no? Justamente porque el estadio es un sitio público, es un sitio nacional, ¿no? No es un centro clandestino que estaba ahí escondido, ¿no? Pero justamente por este tema de la trascendencia nacional e internacional de este sitio, es interesante un poco ver cómo se ha desarrollado, ¿no?, esta transformación del Estadio Nacional, algunas partes del Estadio Nacional en sitio de memoria, ¿no? A principios de los años 2000 nadie había reparado en nada de la historia del Estadio Nacional vinculada a la represión hasta principios de los años 2000, cuando también, imaginaros la relevancia que tiene aquí el tema del arresto internacional de Pinochet a finales de los 90. En Chile cambian muchas cosas a partir de ahí. Entonces, a principios de los 2000, empieza a haber, entre otras cosas, pues un movimiento ciudadano que empieza a reivindicar la memoria del Estadio Nacional, que había sido campo de concentración durante la dictadura. Y era un movimiento muy heterogéneo, donde, digamos, participaron expresos políticos, familiares de víctimas, intelectuales. Muy importante fue en la generación de este movimiento una película de una cineasta chilena del año 2001, que es el primer documental que tiene testimonios y relata la historia de lo que había pasado en esos dos meses, porque el Estadio Nacional solo funcionó como campo de concentración durante dos meses. Entonces, un movimiento heterogéneo de gente que va pidiendo que por lo menos algunas partes del estadio sean conservadas y sirvan para transmitir esa memoria, que no se borre todo, ¿no? Sin embargo, en el proceso de avanzar un poco esta institucionalización del estadio como sitio de memoria, se va, digamos, perfilando distintos grupos, ¿no? En particular, había un grupo de arquitectos, ¿no?, que deseaban, habían presentado un proyecto para que en el Estadio Nacional se hiciese un proyecto de Estado, es decir, que el Estado chileno dijese algo sobre la dictadura en ese sitio tan nacional, ¿no? ¿Y qué pasa en vez? Pasa un poco este modelo de privatización de memoria que a veces sucede con estos sitios de memoria, que es que el Estado
prácticamente entrega estos espacios que han sido preservados como sitios de memoria a una agrupación que es una agrupación vinculada al Estadio Nacional como víctimas del Estadio Nacional, pero que son una pequeña parte de la gente que se había movilizado alrededor del estadio y una muy pequeña parte de las personas que estuvieron presas aquí, ¿no? Entonces, me parece muy interesante reflexionar sobre el problema que supone esta privatización. Primero, porque por muy buena voluntad que tengan las personas que finalmente quedan encargadas de esta enorme memoria, por muy buena que sea su voluntad, es muy manipulable por cualquier político, ¿no? Me resultó muy chocante el hecho de que después de tantos años de lobby para que en el Estadio Nacional hubiese unos memoriales, el primer memorial que se inaugura en la entrada del Estadio Nacional, que es este, digamos, pintura abstracta, ahí están las mujeres, ella es la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Chile, que están mirando la placa del recién inaugurado memorial, y en el recién inaugurado memorial pone esta frase, ¿no? O sea, Memorial Grecia, Grecia que es la entrada de la Avenida Grecia, por eso se llama, ex prisioneros y prisioneras políticas, sin más, sin fechas, sin nada, inaugurado durante el gobierno de Sebastián Piñera, que era un presidente de derechas, que no estaba para nada interesado en los temas de memoria, pero que claro, a través de este monumento se puede presentar con una imagen de cercanía a este mundo de la memoria, sin tener que dar ningún tipo de explicación sobre quiénes eran esos presos políticos, en qué años, eso por qué sucede. Porque al privatizar esa memoria solo sobre algunas personas, pues se hace mucho más manipulable, ¿no? La memoria que se vaya a representar ahí, ¿no? Porque por mucha buena voluntad que tengan estas personas, pues son más débiles. Y el otro problema que se genera con esta privatización es algo que, digamos, luego ha tenido mucho debate en Argentina últimamente, ¿no? Con el tema de si se podían hacer estas asados en la ESMA, no sé si habéis escuchado, ¿no? Que ha habido polémica sobre qué se puede hacer en estos sitios, qué es legítimo hacer. A nosotros nos pasó, cuando nosotros visitamos junto con esta agrupación de expresos políticos el Estadio Nacional, esta pequeña anécdota que un poco pone en evidencia cómo este problema de privatizar una memoria solo en un grupo de personas, ¿quiénes pueden decidir qué es lo que se puede hacer o qué es lo correcto de la memoria de ese sitio, ¿no? Este es un espacio del Estadio Nacional, porque el Estadio Nacional es todo un conjunto, que está en la cancha de fútbol, está una piscina, está un velódromo. Entonces, este es el camarín del velódromo, que ha sido mantenido también, como es protegido como sitio de memoria, es mantenido así. Es muy impactante entrar en estos sitios porque de verdad parece de estar en los años 70. Entonces, entramos ahí. Y el día en que estábamos nosotros haciendo la visita, sucede una cosa curiosa, que es que un grupo de expresos del Estadio Nacional, personas que habían estado presas en el Estadio Nacional, pero que luego habían sido derivadas a otro centro de detención, el centro de detención de Chacabuco, entonces estaban organizados en una agrupación de Chacabuco, no del Estadio Nacional, habían venido al Estadio Nacional y querían entrar en el camarín del velódromo para hacer una especie de concierto. Habían traído instrumentos para hacer como una especie de exorcismo festivo, de ponerse a tocar y a cantar en el camarín del velódromo. Pero las personas que están un poco a cargo de la memoria del Estadio Nacional no lo veían para nada. Encontraban que era muy ofensivo, que en el Estadio Nacional no se podía tocar. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién tiene las llaves de estos lugares, ¿no? Es un poco, esta historia a mí me hace pensar, justo por esta contradicción de un lugar tan nacional, de un símbolo tan, digamos, potente, cómo es importante que detrás de estos sitios haya unos movimientos heterogéneos y cuanto más amplios posibles, porque no se puede una persona o una agrupación decidir sobre el destino de este sitio, ¿no? Y en el Estadio Nacional, pues esto es aún más importante si pensamos la manipulación que pueden tener estas memorias, ¿no? Esta es una imagen de una campaña de hace un par de años de
un movimiento católico de derecha que tuvo la muy buena idea de utilizar imágenes del Estadio Nacional para una campaña contra el aborto. Entonces, aborto es tortura, muerte y desaparición, y planta ahí la imagen del Estadio Nacional del 73, ¿no? Entonces, claramente un símbolo tan potente y tan conocido necesita un marco amplio de gente que esté detrás, porque es muy manipulable, ¿no? La memoria que se puede, digamos, construir a partir de eso. Y el último sitio del que os quiero hablar es otra experiencia distinta, que es también un centro de detención clandestino, es decir, una casa pequeña en el centro de Santiago, que es Londres 38. Y Londres 38 me parece muy interesante, digamos, destacar algunas cosas, ¿no? Cómo estos sitios de memoria, en el fondo, son espacios públicos, son una oportunidad para crear espacios públicos donde no los había. Por ejemplo, Londres 38 está en el centro de Santiago, en un barrio muy residencial, o sea, como muy bien cotizado. Es gracias a la reivindicación como espacio de memoria que el sitio no ha podido ser simplemente vendido de mano en mano y desaparecer, sino que se ha transformado en algo que es público, en el que todo el mundo podemos ir, ¿no? Y ese, digamos, rol de los lugares de memoria, de los sitios de memoria, como posibilidad de crear espacios públicos donde antes no los había, me parece que es uno de los valores más importantes, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, lo que está pasando en la cárcel modelo de Barcelona. Una cárcel que es el lugar cerrado por excelencia, que gracias al tema de la memoria se abre. O los sitios en Chile de pertenencia militar, que ahora hay mucho conflicto, ¿no? Porque agrupaciones están reivindicando recintos militares y los militares defienden sus recintos, no quieren que la memoria y todo esto entre su recinto, pero es una posibilidad de entrar y de abrir esos espacios, ¿no? Y en el tema de Londres 38, esto además me parece muy interesante lo que ellos hacen, porque no es simplemente crear un espacio público, es decir, abierto al público, que ya de por sí es un gran valor, sino que un poco el objetivo de Londres 38 es un tipo de espacio público nuevo. Ellos, en primer lugar, bueno, mantienen la casa casi completamente así como era. Este es uno de sus objetivos, pero además ponen todas estas preguntas. O sea, ellos plantean la enseñanza, la pedagogía del sitio de memoria muchísimo más como pregunta, como instalar el pensamiento crítico, en vez que dar un relato de qué es lo que ha pasado en Londres 38. Pero además, esto es lo que me interesa mucho. Esto viene de la página web de Londres 38. Ellos dicen, Londres 38 es un espacio público, pero es un nuevo tipo de espacio público, no es cualquier tipo de espacio público, porque ellos dicen, nosotros ya que estamos aquí, esto en honor de la memoria, o sea, para ser consecuentes con nuestro trabajo, lo vamos a gestionar de la forma más horizontal posible, vamos a funcionar con grupos de trabajos que siempre se coordinan a través de un sistema asambleario. Es decir, el propio funcionamiento del sitio de memoria es un experimento de democracia, es un experimento de otro tipo de espacio público, como, digamos, objetivo del funcionamiento del espacio. Entonces, claramente, con respecto a otros sitios de memoria, todas las decisiones y los proyectos que se hacen en Londres 38 son mucho más lentos, tardan mucho más porque todas las decisiones se tienen que tomar en asamblea y siempre hay muchísimo debate, siempre hay muchísimo conflicto, pero allí se está generando lo público, ¿no? Y eso es algo que ellos entienden como una parte fundamental del trabajo de la memoria. Y en tercer lugar, ellos dicen, nosotros somos espacio público, o sea, yo lo entiendo así, como somos espacio público porque actuamos en lo público. Ellos dicen, no una memoria, que un proyecto, la actividad de hacer memoria que no se inscriba en proyecto presente equivale a no recordar nada. O sea, ellos dicen, la memoria es militancia, directamente. Entonces, es muy interesante, algunos proyectos, estas son frases que ellos tienen en las paredes de la casa, ¿no?, que han puesto.
Entonces, es muy interesante algunos proyectos que ellos llevan a cabo con este tema, porque muchas veces el problema de los sitios de memoria es que se quedan como una especie de islas. O sea, la ciudad queda tranquila sin ningún tipo de modificación, pero hay un sitio en donde está la memoria de la dictadura, ¿no? Entonces, lo que hacen 1138 es, no, nosotros vamos a actuar en el espacio público, y hacen muchísimas campañas y acciones que están directamente dirigidas a lo público, no están limitadas a las paredes de la casa, ¿no? Por ejemplo, estas campañas para la desclasificación de los archivos de la represión, los archivos militares que todavía están secretos en Chile, distintos tipos de campañas como que están metidos en querellas. Han sido, el 1138 acaba el año pasado de hacer una querella a una empresa privada pesquera por haber participado en la desaparición de personas en el mar. Primera querella a una empresa privada. Entonces, por decir la injerencia, ¿no? El decir, no estamos aquí recluidos dentro de una casa, ¿no? Y esta es una campaña que ellos hicieron hace unos años atrás, que también me hace como pensar mucho en esto de la acción del sitio sobre el espacio público, más allá de sus paredes, que es alrededor de este chico, que era un chico de etnia mapuche, que desapareció en el año 2005, porque hay desaparecidos hoy en día, ¿no? Entonces, ellos, con el tema de la desaparición, ellos entienden que el tema de la desaparición es su trabajo. Que sea el desaparecido de la dictadura o que sea el desaparecido del 2005, ellos tienen que luchar ahí, ¿no? Entonces, han hecho una campaña reuniendo a 10 o más artistas chilenos que dijeron, vamos a participar con ustedes, y que crearon obras de arte que ellos fueron colgando en sitios de centro de Santiago, no de la casa, no solo de la casa. Aquí era una instalación en la fachada de la casa de Londres 38, pero esa es una instalación en la iglesia de San Francisco, ¿no? En el centro de Santiago, que es una instalación muy creativa porque es la reproducción de un periódico de derechas chileno, El Mercurio, que es un periódico que fue muy importante para encubrir los crímenes de la dictadura. Entonces ese artista hizo esa, digamos, ese juego de imagen como si El Mercurio estuviese diciendo todo Chile exige saber dónde están, ¿no? Y van y lo cuelgan en una de las iglesias principales de Santiago. Entonces es una forma de actuar en lo público, en el espacio público, más allá del sitio restringido, donde muchas veces se quiere, limitar el accionar de estas prácticas de memoria, ¿no? Estas eran las tres cosas que quería hablar, así que luego ya preguntas y cosas, pues podemos seguir hablando.